Nosotros estamos en el penúltimo día de las campañas electorales, ya en la recta final hacia la elección del domingo 2 de junio, y vamos a platicar sobre estas últimas horas de campaña con Mauricio Tabe, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México a la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo te va? Muy bien, muy contento, Pascal, porque estamos a unos días de esta elección histórica y nos está yendo muy bien en Miguel Hidalgo. Hemos llamado a defender Miguel Hidalgo porque hemos avanzado en seguridad, nos convertimos en una de las tres alcaldías más seguras de la ciudad, retomando el programa de Santiago Taboada, el blindar, y con Taboada en la jefatura de gobierno para los próximos años, vamos a ser la alcaldía más segura. Taboada ya se comprometió a duplicar el presupuesto para seguridad en las alcaldías que invierten en más vigilancia en las colonias. Hemos puesto los programas sociales primero para las mujeres y las jefas de familia. Esa es la marca de nuestro gobierno. Nosotros utilizamos esos programas para hacer el piso más parejo entre hombres y mujeres y reconocer el trabajo que realizan todos los días las jefas de familia, que no tiene paga y no tiene reconocimiento. Y hemos hecho un gobierno en Miguel Hidalgo para invertir en nuestros barrios y colonias populares, iluminar y arreglarlas para que la gente esté mucho más segura y viva en colonias mucho más bonitas. Y con eso, déjame preguntarte esto. Cuando escucho a Taboada, e incluso diría que a Clara Brugada, uno tiene la sensación de que la elección en la capital está apretadísima. ¿No está así también en Miguel Hidalgo? No, aquí tenemos una ventaja de más de 15 puntos. Yo lo que percibo es que en la Ciudad de México la gente ya quiere un cambio. Muchísima gente en las colonias populares, en los barrios y en los pueblos de la Ciudad de México nos dicen, ya estamos cansados de este gobierno, ya sáquenlos. Incluso muchos de ellos nos dicen cómo nos arrepentimos. Hay muchísima gente que está arrepentida de haber votado por Morena. Y pues, ¿cómo no? Si es un gobierno, yo digo, de mentiras y de muerte. Bueno, entonces, digamos, no, en el caso de Miguel Hidalgo, tú dices que no está apretada la elección. No, tenemos una ventaja, pero seguimos trabajando muy duro porque no nos confiamos. Sabemos que hoy Miguel Hidalgo está mejor que hace 3 años, pero no están resueltos todos los problemas. Y queremos seguir trabajando, sobre todo para que nuestros barrios estén mucho mejor y la seguridad en toda la alcaldía esté de primera. Porque cuando digo que hoy Miguel Hidalgo es más seguro, no quiere decir que no haya delitos. Queremos convertirnos en la alcaldía más segura de la Ciudad de México. Y yo veo que con Santiago Taboada nos va a ir muy bien. Y a Taboada le ha ido también muy bien. Yo tengo plena seguridad de que Taboada va a ser un buen jefe de gobierno. Porque como alcalde de Benito Juárez, llevó a Benito Juárez a ser la alcaldía más segura de la ciudad. El alcalde mejor evaluado. Y además está acompañado de muchísima gente. Ahora también de alcaldes que queremos trabajar de la mano del gobierno, no como nos pasó con Morena, que de verdad puros problemas, porque traen el discurso del resentimiento. ¿Cómo fue la relación con...? No, un desastre. Con Claudia Sheinbaum. Todo divide, todo es resentimiento, todo es agresión, todo es poner el pie. Mira, nos pusieron el pie desde que llegamos, nos pusieron el pie con el presupuesto. Hoy nos ponen el pie con el agua, nos han cerrado las llaves del agua en Miguel Hidalgo para generar molestia entre los vecinos. Sí, literal. Cuando yo me fui de la alcaldía, llevábamos el mismo número de solicitudes de pipa que todo el 2022, casualmente en año electoral, a Miguel Hidalgo, que era una alcaldía que nunca le faltaba el agua, le empieza a faltar el agua. ¿Y sabes en qué colonias le faltó más el agua? En Las Lomas y Polanco, las colonias que ha señalado el presidente como colonias que desprecia. Como fifís. Eso lo ha dicho el fifís, aspiracionistas, sí. Ya sabes, sus insultos de todos los días, que ya todos estamos hartos del insulto mañanero del presidente. Por eso, yo sí veo que hay muchísima gente que ya quiere un cambio en la ciudad, quiere un gobierno que hable con la verdad, que tome en serio la responsabilidad de gobernar, que se deje de payasadas y de culpar a otros, que de verdad veamos que lo primero que está pensando la gente es en la seguridad y dejar de distraernos con pura tontería desde la mañanera. Bueno, yo lo que veo. Oye, ya me queda un minuto, Mauricio. ¿Tú vas a tener algún cierre el día de mañana? Tuvimos nuestro cierre el domingo y nos fue muy bien. Mañana vamos a tener un recorrido en la Pensil y pues con eso cerramos nuestra campaña. Yo aquí lo que les digo es, hay que salir a votar este domingo. No dejen de votar. Va a haber filas muy largas. Prevean que es importante tomarnos el tiempo. Más vale una hora de fila en la casilla que 6 años
de pesadilla de estos gobiernos de mentiras y de muerte. Hay que salir a votar. El gobierno va a querer desanimarnos, va a querer generar miedo. Hay que salir a votar. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Pascal. Gracias, Mauricio Tabe, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México a la alcaldía Miguel Hidalgo.